Hola amigos, amigas, queridos seguidores de Ecos Rock, ¿cómo dicen que les va? Espero que bien, ¿eh? Pues aquí estamos de retorno a nuestras transmisiones para platicar con ustedes acerca de nuestras ediciones, luego de unos días de haber estado aquí un tanto cuanto ausentes con motivo de las actividades académicas a las que nos dedicamos, pues varios de los que integramos esta página de Ecos Rock, y que como pues ya es tradicional, quiero invitarlos a ustedes a que nos sigan. Les voy a presentar la página para que ustedes vean cómo se integra cada una de nuestras ediciones, que son en un impreso, ya lo ven ustedes, pero también en diversos medios virtuales de Facebook, de Internet, etcétera, etcétera. Vamos a cambiar la cámara. Y como se dan cuenta, pues vamos a charlar ahora acerca de un grupazo. Y les voy a dar la razón por la que nuevamente platicamos acerca de ellos. Bueno, como saben, nuestras ediciones arrancan, en este caso, el pasado sábado 19 de agosto, con el clásico aperitivo musical, que se trata de una rola de Neil Young con Buffalo Springfield, que se llama Expecting to Fly. Luego comienzan las participaciones de nuestros colaboradores. Recuerden darle me gusta, ahí está la página, para que ustedes con toda la calma del mundo pues entren y le den me gusta, vean, aprecien esta foto de impacto de mi querida amiga, la maestra Aleida Gatell, de la serie que hemos titulado como The Wall. Seguimos con la sección de fotografía y viene Odiseo. A ver, vamos a... Ahí va. Viene Odiseo con su serie Rostros del Mundo, que estamos hablando de gente de la India. Ustedes saben que acaban de ocurrir una vez más lamentables hechos de terrorismo. Entonces ponemos esta foto porque transmite una gran sencillez y una alegría que, como digo yo, ¿cuánto daríamos porque estas caras se repitieran a lo largo de todo el mundo? Luego viene la obra artística, la obra pictórica de Dnes. En esta ocasión él rinde un tributo a quien está de alguna manera atrás de nosotros, la cámara, y pues en su técnica de stencil él hace un mural en algún lugar de aquí de Jalapa, en donde se presenta pues esta serie de cuadros. Después vienen las aportaciones musicales de nuestros amigos. Comenzamos con este grupo de rock mexicano independiente, El Fausto, con su rola Mi Paz en vivo en el Teatro Alicia. Vale la pena que ustedes la vean. Luego vienen pues mis amigos suecos de The Band Desh, a quienes les agrada mucho la página, y de su último EP esta rola que se llama Something Just Happens. Es en audio nada más. Bueno, Proyecto Coatl, la banda jalapeña, también de amigos míos de la Escuela Normal Veracruzana, grabó un programa en la televisión local
y yo filmé un par de videos. Esta es una de sus rolas. Antes de todo, yo los invito a que lo vean porque es una propuesta musical muy interesante. Después pues viene la banda progresiva inglesa de The Far Meadow con su rola Lost, que hemos estado aquí compartiendo prácticamente toda la obra de ellos. Y cerramos con una parte de música clásica, que ya saben que Echo Rock pues también es afín a otros géneros de la música, entre ellos la clásica. Y estas chavas israelitas que cantan a capella, Carmel a capella, con este cierre de un concierto que se llama Katika. Obvio es decir pues que son israelitas, ¿verdad? Y como siempre cerramos ya con la parte de literatura, empezando por los cuasi poemas de Eric Urías, en este caso se llama Nostalgia de un mañana, el cual pues él nos narra desde su página de SoundCloud. Luego sigue un especial que hizo nuestro colaborador Willis J. Fry, que normalmente escribe sobre el cine, pero fíjense que él es un fanático así de hueso colorado de King Crimson, y entonces él junto con mi otro colaborador estrella, Daniel Suárez, hicieron el especial sobre King Crimson. Seguramente el día de mañana quiero platicar con ustedes acerca de este especial, con motivo de los conciertos que en el mes de julio pues esta gran banda también londinense del rock progresivo pues dio a nuestro país. Y cerramos con mi columna con Cirrus Minor, dedicada a The Beatles, Love Songs y When I'm 64, que voy a narrar con ustedes. Nada más nos cambiamos de cámara ya para empezar a charlar con ustedes acerca de esta columna que escribí porque, fíjense ustedes, amigos, amigas, pues que el 8 de agosto pasado cumplí 64 años de edad, nada, ¿verdad? Y eso me hizo tener una serie de reflexiones acerca de mi vida, un día en mi vida, ¿verdad? Porque pues The Beatles ha sido un grupo que me ha acompañado a mí a lo largo de mi juventud, desde que yo escuché por primera vez a un grupo de rock, y ahorita les voy a decir. Entonces, esto me hizo hacer un alto en el camino para reflexionar en qué ha pasado en estos 64 años de vida. Entonces, resulta ser que cuando estaba yo ahí viendo mis discos LPs, pues de repente saltó este. Ahí hay un brillo. Resulta ser que es un LP doble que se llama Love Songs. Y entonces me puse a investigar, porque sucede que este disco, pues ahora me doy cuenta que se trata de un disco de culto. Bienvenidos quienes están incorporando, me da mucho gusto. Y se convierte en un disco de culto porque inclusive ya está descatalogado. Y aunado a ello, ni siquiera existe en CD y mucho menos lo encuentras en los sitios virtuales de música. Llámale Spotify o el que sea, ¿sí? Búscale y vas a ver que no lo vas a encontrar. En YouTube tampoco existe. Lo que encontré y estamos escuchando de música de fondo, pues son... Alguien armó, ¿verdad?, algunas de las rolas que vienen en este álbum y lo integró, pero pues con la bronca que hay con YouTube, y que ustedes saben que yo tengo ahorita esa bronca también, pues hay algunos de los videos que están eliminados. En fin, pues es una situación muy lamentable, ¿verdad?
Entonces, fíjense que cuando yo era chico, fue cuando me empezó a latir el gusanito del periodismo. Y entonces estuve en un periódico efímero en la preparatoria que se llamó Cronos. Ese es mi antecedente más remoto de mi presencia en el periodismo. Y en el rock, resulta ser que por los 70s también, cuando yo tenía unos cuantos años de edad, pues uno de los pioneros del rock en el mundo, Bill Haley y sus Cometas, estuvo presente aquí en Jalapa, en el estado jalapeño. Y yo, bienvenidos nuevamente quienes están incorporando, me da mucho gusto y gracias por esos corazones. Y entonces yo fui a ver a Bill Haley y me llevó mi mamá y lo vi y pues me impactó. Y creo que ese momento marca en mí pues un acercamiento con el rock, ¿verdad? Ya de ahí yo empiezo a crecer y cuando entro en la facultad, en la Universidad Veracruzana, es cuando me identifico más con el rock, me vuelvo un gran rockero, mis amigos me conocen, empiezo a comprar con muchos esfuerzos mis LPs y pues yo me distinguía porque iba a la escuela con un LP bajo el brazo, llevaba mi libreta de apuntes, pero además llevaba un LP, ¿no? Ya más o menos de algo de eso les he platicado. Entonces fíjense que cuando me estoy cavilando me encuentro con, se los muestro nuevamente, con Beatles Love Songs. Y resulta ser que es un álbum que tiene unas características especiales. Obviamente una de ellas es que es una integración de varias rolas románticas de The Beatles. Pero lo curioso del caso es que este álbum tuvo ventas millonarias. Alcanzó la posición 24 en el Billboard Top Love en el Billboard Top de LPs y Tapes durante 31 semanas de estancia a partir del 12 de noviembre de 1977. Entonces, pues fue un hitazo de The Beatles, de tal suerte que pues sucede lo que dice, bueno, oye, ¿por qué hay álbumes que fueron grandes álbumes y los descatalogan? ¿Quién sabe? Ya ven lo que está sucediendo, ¿no? Lo que les digo en torno a las sanciones que nos mete YouTube, dizque porque lesionamos derechos de autor cuando nosotros no estamos monetizando nuestras publicaciones, sino todo lo contrario, lo que queremos es la difusión. Pero bueno, ya habrá oportunidad de seguir insistiendo con esto. Entonces, este álbum de Beatles Love Songs es un álbum doble que tiene rolas como son Yesterday, I Follow the Sun, I Need You Girl in My Life, Words of Love, Here, There and Everywhere, Something and I Love Her, If I Fail, I'll Be Back, Tell Me What You See, Yes It Is, Michelle, It's Only Love, You're Going to Lose That Girl, Every Little Thing, For No One, She's Leaving Home, The Long and Winding Wrong, This Boy, Norwegian Woods, You've Got to Hide Your Love Away, I Will y P.S. I Love You. Entonces, como verás, se trata de una muy buena colección de rolas que tienen que ver mucho con el amor. Entonces, pues que vive el amor, ¿no? I love you. Bueno, gracias por esa captura, ¿eh? Te lo agradezco. Bueno, ahora sí, pues resulta ser que cumplí 64 años de edad, queridos amigos, queridas amigas. Así es de que vamos a echarnos de fondo esta que me encontré y yo se las he puesto a mis cuates que cumplieron 64 años de edad antes que yo. Bueno, fíjense que cuando yo escuché por primera vez El Secreto Pimienta, luego del alucine del lado 2 con la rola de Within You, Without You, la cual ustedes saben que tiene una gran parte mística debido a la
forma en que George Harrison pues mete cítaras y mete música hindú, aparece esta canción, When I'm 64. Entonces, en ese momento yo dije, bueno, pues, ¿qué va a pasar en mi vida cuando yo tenga 64 años de edad? Y además, esta canción se convierte en una canción que es diametralmente opuesta al rollo que se traía en los 70s, precisamente en contra de la vejez. Si ustedes se acuerdan de The Who, con la rola My Generation, pues ellos le tiran a la vejez, ¿verdad? Dicen, prefiero estar muerto antes de estar viejo. Entonces, The Beatles dicen lo contrario, ¿qué va a pasar cuando yo tenga 64 años de edad? Así de que me puse a investigar y fíjense que When I'm 64 no es una rola que The Beatles, en particular Paul McCartney, escribió exprofeso para el Sargento Pimienta, sino que cuando ellos tocaban en la caverna, resulta ser que los amplificadores de repente tronaban, ¿verdad? Se cargaba la electricidad y hacía que se tronaran. Y entonces los grupos en ese momento se ponían a improvisar. Y cuando esto sucedía en la caverna, Paul McCartney agarraba el piano acústico y empezaba a improvisar de tal forma que escribió una rola que se llamaba en ese momento When I Was About 15, cuando tenga 15. Y ahí empezaba a hilvanar frases, entre ellas mete esta de Grandchildren on Your Knee, Vira, Shock and Dave. Entonces, resulta ser que esta pieza pues queda en la mente de Paul, de tal suerte que cuando empiezan ya a hacer la edición del Sargento Pimienta, le dice a John, oye, dice John, ¿te acuerdas que yo escribí una rola? Pues, ¿qué te parece si la volvemos a meter? Nada más que ahora ya no se va a llamar cuando tenga 15 años, sino cuando tenga 64 años. ¿Por qué? Pues porque mi papá, o sea, el papá de Paul, precisamente acaba de cumplir 64 años de edad. Entonces, Paul le dedica esta rola a su padre y es así como se escribe la historia de When I'm 64. Una historia que recrea los temas del vodevil y de ferias de variedades muy comunes en Inglaterra en la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, resulta ser que el papá de Paul, James, también se dedicaba a la música y tocaba más o menos ese tipo de música. Esa fue la referencia de la música que sirvió para rehacer cuando yo tenga 15, para hacer cuando tenga 64 años de edad. Y esto se ve claramente en otras rolas que Paul escribe, en las cuales se nota la influencia de ese tipo de música. Entre ellas tenemos Your Mother Should Know, Honey Pie, Maxwell Silver Hammer y Lady Madonna. Bien, pues resulta ser que esta rola impacta tanto en su manufactura porque interviene quien se llamó el quinto Beatle, ¿verdad? El productor de los Beatles. Y él hace toda una magnífica producción, mete los oboes, mete clarinete, le cambia una octava, me parece, en el tono de voz de Paul, y crea entonces esta atmósfera donde recreamos When I'm 64. Oigan, muchas gracias por esos corazones, ¿eh? Se los agradezco mucho, ¿eh? Ahí van de acá para allá también, ¿eh? Bueno. Entonces, ¿qué pasa en mi vida ahora que cumplo 64 años de edad?
Pues fíjense que después de esos 44 años de edad, porque yo escuché al Sargento Pimienta en los 70s, cuando tenía 18, 20 años de edad, y hago una, más o menos una relación de las frases de la rola con mi vida. Entonces, fíjate, a pesar de que han transcurrido 44 años desde aquel día, efectivamente he envejecido, pero no se me ha caído el pelo. When I get older, you loosen my hair. Y creo que tampoco estoy panzón. Me casé con la mujer de mi vida y a la fecha nuestra, ello nos ha permitido el domingo por la mañana ir a dar un paseo. Sunday mornings, go for it right, viajar por la vida un buen tramo. Cuando deberíamos escatimar y ahorrar, we shall scrimp and save, lo hicimos y construimos nuestra casa. Mi hijo no me ha dado ni un nieto. Precisamente hoy es el día del abuelo, ¿eh? Felicidades a los abuelos. Mi hijo no me ha dado ni un nieto. Si me llega a dar cuando menos uno, seguramente no se llamará Gran China on Your Knee, Beat a Shock, sino Mei Ling o Wang He, porque él vive en China. Entonces, pues, quién sabe, ¿verdad? Pero, pues le está yendo muy bien, afortunadamente. A lo largo de estos años, estudié administración de empresas, carrera que me gustó muchísimo. Y logré jubilarme. He tenido dos etapas como periodista. Mándame una postal, escríbeme unas líneas. Send me a postcard, drop me a line. La primera ya concluyó y la segunda es la que ustedes están viendo hoy en día en el periodismo cultural. Y además de eso, tengo la fortuna de ser docente en la Escuela Normal Veracruzana, en donde he desarrollado una parte importante y culminante del ambiente de mi vida. En realidad no sé si aún me seguirías necesitando, si todavía me seguirías alimentando. Will you still need me? Will you still feed me? Pero créeme que le seguiré echando ganas. Y de mis errores, la lista es muy larga, ¿eh? De los menores hasta los peores, mejor ni hablar, porque sería ser muy larga la transmisión, ¿verdad? Pero como dice Café Tacuba en Volver a Empezar, si hiciera una lista de mis errores, de los menores hasta los peores, que expusiera todas las heridas, los fracasos, desamores y las mentiras. Y es que efectivamente, pues a lo largo de esta vida, ¿quién no ha cometido errores, verdad? Y en 64 años de existencia, ¿cuántos no habré cometido? ¿Qué sigue? Pues quién sabe, ¿verdad? Lo que sí te aseguro es que le voy a seguir echando ganas. Y mientras ustedes me acompañen en Ecos Rock, yo estaré encantado de compartir con ustedes todo lo que este proyecto significa. Así es que, queridos amigos, queridas amigas, yo les agradezco muchísimo su presencia, esos corazones. Me han fascinado las capturas de pantalla también. Los espero mañana como a esta hora para que platicamos sobre King Crimson aquí en Periscope. Y si tienen a bien y le dan me gusta a la página, tengo la idea de transmitirles el miércoles, pero ya directamente de una transmisión en directo desde Ecos Rock, para que ustedes conozcan dónde estamos los docentes que formamos parte de este proyecto. Así es de que vamos a despedirnos con esta rola. Vamos a cambiar la cámara. Ahí estamos, queridos amigos, queridas amigas, Eco Rock. Les agradezco mucho su atención. Me despido de ustedes, como siempre, les digo,
Sean felices. Nos vemos pronto. Chao.